your hands up to her. Noches, mis amores, un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias que ya somos 20,000, mis amores. Para mí es una bendición y para todo. De verdad, si ustedes supieran lo que siento en el corazón, estoy muy emocionada. El día de hoy particularmente le dije aquí a mi teacher que estamos hasta como Pepe Mandalas, mi amor, por supuesto que en vivo, papá. Mónica Romero, claro, mi reina. Aquí estamos completamente en vivo para todos ustedes. En este jueves de, pues ya la voz en vivo, Confesiones de Madame. Lo vamos a segmentar en, ya digamos, la voz en vivo con sus segmentos en este jueves, Confesiones de Madame. Que, bueno, ustedes saben que es como el anecdotario de mi vida. Anecdotario de una vida muy útil y muy divertida, muy útil para mí, inútil para quien sea, pero muy útil para mí, y muy divertida. Y bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un tema interesante porque ya, mi amor, ya estoy aquí. Tras, teacher. Se ven, ¿puedo enseñar tacones, teacher? No sé si ya. Teacher, tengo unas letras muy feas aquí, teacher. ¿Qué letras tiene? Mira. Ven a ver. ¿Ya vio? Mis amores, A ver, teacher. ¿Qué está haciendo? Mis amores, aquí estoy con ustedes y gracias. Bueno, es de un trabajo que preparé con la que todavía, porque vamos a seguir in the meantime. Buenas noches, mi querido Milton Sumel, muy buenas noches. ¡Chinas! Edgar Rodríguez, muy bella y elegante. ¡Tarás, mi querido! Es que, ¿ya has visto las fotos de Milton Sumel en Instagram? Es una belleza, es un chiquitín bonito, es como mi sobrinito. Te mando un beso, mi amor. Aurelia, ¿sí? Luna, saludos, hermosa. Gracias, mi cielo. Edgar Rodríguez, Ricardo Suárez, mi amor, saludos, ¿viste? Estamos también en Facebook. Estamos también en Facebook. Saludos a la gente de Facebook. Ay, teacher, estamos en Circo de Varias Pistas. En Circo. Gracias, Ángelo Casadilla, me gusta tu elegancia de hoy. Jueves de noche, cada día eres diferente y tú misma, adorable Bobby. Gracias, mi querido Ángelo Casadilla. Ya somos 20,000 y lo festejo junto con la gente que se ha unido. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias. Samcito, besos mi tía Bogue y mi mojito, claro que sí, mi rey, mi sobrinito, así el chiquito, me encanta, gracias. Ya somos 20,000 de ¿se cortas la transmisión o se te corta en el teléfono, hermana? O ya estamos así todas en México. ¿Se nos cayó el evento? No. Dicen unas ahí. Yo sé que no. Entonces, mientras, y la meantime seguimos. Si se cortó la transmisión, pues yo sigo platicando. Y
Bienvenido a Leo Galileo. Ahí está Leo Galileo. 20.000 felicidades y llegaremos pronto a 100.000. Isabel Cristina, muchas felicidades y muchos más. Muchas gracias, mi suegra de... Mi suegra, ¿es mi suegra? De Camila Dors, estamos bien. A ver. Estamos perfecto, ¿verdad? Besos desde Chiquistriquis. ¡Ay, qué sabroso! Mi querido Juan Carlos Cerebros Pacheco. José Juan Cerebros Pacheco. Con besitos y todo. Pues el día de hoy, mis amores, el tema es Mushe, pero Mushe, un trabajo coreográfico que hice de la cabeza y de la mano de la maestra Rosario Armenta, que fue quien me formó como bailarina, y ya tuvimos la fortuna de tenerla en algún momento, teacher, ¿verdad? Saludos desde Bélgica, Janet Hernández, gracias mamacita, que tuvimos la fortuna de tenerla aquí, y desde el año pasado, bueno, más bien desde hace algunos años, mi maestra había llegado a sus manos un escrito o algo que tenía que ver con como un cuento precolombino que hablaba de las semillas que en un canasto, en la época precolombina, había, en un canasto había un cesto con semillas femeninas, cesto con semillas masculinas, y en el centro estaban las semillas del tercer sexo, las mezcladas. Y bueno, en la región zapoteca, mis amores, del Istmo de Tehuantepec, pues es, bueno, una serie importante para las mujeres. No me voy a, me siento como edecán, teacher, diciendo la historia que ya conocemos y que aparece en Wikipedia y que la voy a repetir, pero el punto que tiene que ver con la mushe que nosotros les vamos a presentar esta noche, mis amores, tiene que ver con este trabajo personal a partir de que tengo 26 años de hacer danza, de practicar ballet y haber empezado a formar mi cuerpo desde cero, y no solamente una formación externa, sino en verdad, de todo corazón. Y para la gente que no conoce esa parte de mí, me gusta, por eso la estoy abriendo con todos ustedes. Siempre he tenido la teoría y lo que he descubierto con la danza es que para sostener todo este mundo oropélico y externo y etcétera, 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 tienes que tener muy claro tu interior y tienes que tener muy, muy bien los cimientos contigo y con tu cuerpo, y sobre todo de adentro, porque si no tienes una buena fuerza por dentro, lo de afuera, por más falso y por más realidad que le quieras dar a la mentira, no se va a sostener. Entonces, las mujeres le rezan a la Virgen de la Soledad. No lo sé. Miren, justo qué bueno, Joaquín Castillo, bienvenido, mi cielo. George Villegas, estuvo increíble. Vayan a verla ahora que salga en teatro. Pues yo creo que ya nos vamos a ir hasta el 2021, ¿verdad, teacher? Mi querido George Villegas, que tuvo la oportunidad de verlo, este trabajo tan íntimo, en este trabajo artesanal que nadie esperaría este tipo de propuestas de parte de la Vogue, de parte de en los primeros 2000, en la primera década de los 2000, allá, allá, y luego 25, mi amor, y luego qué miedo, mi amor. Luego, qué miedo. Y aquí seguimos. Preciosa, buenas noches, mi querida Paula Victoria Castrochi. Y bueno, mis amores, el punto es de, como bien sabemos, y también es muy importante hacer hincapié con respecto a la tradición zapoteca mushe, que viene la palabra derivada de una palabra de mujer, ¿verdad, teacher? Y bueno, con la fonética zapoteca se le llamó mushe a partir del siglo XVI. Uh-huh. Y bueno, el punto es, mis amores, que una mushe es un ser nacido con genitales masculinos que asume su vida laboral, espiritual, social y personal como una mujer, tal cual.
Esto es en la que además es importante que aclaremos que, bueno, los zapotecas en aquel entonces, ahora sí que desde cuándo, mana, y todo hasta allá, mana. ¿Qué, teacher? Ay, tú venle a dar, teacher, para que te saluden y te vean. Oh, dásela, ya vio. Vengan a los 200,000, me dice mi Pepe, mándalas, Dios te oiga, papá. No, porque la Virgen de la Soledad es de Oaxaca Centro y el Istmo está a 5 horas de Oaxaca Centro, contesta George Villegas a Joaquín Castillo. Muy bien, gracias, mis queridos. Y bueno, el punto es que básicamente la coreografía y el trabajo de creación en partitura coreográfica se basa más en eso para no caer en una graficación de lo que conocemos de la cultura mushe. Más bien, lo interesante del trabajo de la maestra es que en aquel entonces, antes de que le dieran este apoyo para la mushe, y es el principio de tres trabajos importantes de la maestra, nace su inquietud en algunas de sus lecturas leyó este cuento que les comenté con respecto a las semillas, a masculino, femenino y sagradas. Y bueno, las mushes, por supuesto, que en la tradición zapoteca son consideradas diferentes, ni siquiera ni más ni menos, solamente mujeres diferentes y pueden llevar vidas heterosexuales, casarse con un hombre heterosexual, pueden casarse con una mujer, tener hijos, pueden tener una relación polígama, hay de todo, pero eso en realidad no es tanto lo importante, sino que estos seres duales que albergan estas dos energías y que bueno, pueden llegar a ser buenas consejeras espirituales, son para las madres y para toda, sobre todo para las madres. Familiarmente hablando, las mushes son una fortuna y una bendición, porque son quienes nos quedamos en la vejez con nuestros papás, y sobre todo con todo amor. Lo bonito de todo esto, que ya que descubrí la definición de lo que es una mushe, no nada más tradicionalmente hablando, sino lo que es la palabra mushe en sí, que es un ser nacido con genitales masculinos viviendo los roles como una mujer, y esencialmente hablando, eso es conmigo es muy claro, no, 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 si fuera motivo de debate realmente, no discuto porque cada quien su interior lo maneja y por eso se maneja. Mi querido Aaron Oliva, Arnulfo García, el tema de hoy es el performance con un nombre mushe. Exactamente, mi cielo. Y bueno, yo les comento todo esto porque, bueno, lo que el día de hoy el maestro. Ay, teacher, se me apagó. ¿Qué se apagó, teacher? Se me apagaron los pezones, teacher. ¿Sí? Entonces, no, ¿verdad? O que quién sabe, pero sigo guapa. Me veo moderna. No ha venido Nabil Antonio, ¿verdad, teacher? ¿No está Nabil Antonio? No, ¿verdad? Bueno, mis amores, pues haciendo una pausa frívola y volviendo a las puterías porque estoy muy intensa, porque voy a seguir intensa, mis amores, porque está muy bonito el asunto. Y como venimos reloaded, teacher, ya en otoño. Teacher mojito en otoño, en mojito, en con frío, en medias. After Stain, me encanta, sale, gracias. Aurelia Luna, Boga Hermosa y Camaleónica, gracias, mi cielo. Como la querida Lady Tacos de Canasta es una gran mujer. Ok, muy bien, muy bien. Sí, en este caso, reiterando el asunto de saludos a Lady Tacos de Canasta, mi cielo Milton Sumelte y una servidora, Mojito, y que además viene ya por ahí un trabajo interesante de Netflix con ella, ¿no? Creo. Alejandro Liasola, guapa, gracias, mi amor. Y bueno, en este caso, la mushe y desde la maestra, en una lectura de sus miles de lecturas, mi maestra, mi primera maestra de danza, la primera a la que se sopló la obra negra desde cero, a los 29 años, yo dije, quiero bailar, quiero formar para ser bailarina, digo. Por gusto personal, ya no estaba ni en edad, ni etcétera, ni tenía la vagina necesaria para haber sido bailarina en el Bolshoi, ¿verdad, teacher? Ni la historia, ni la experiencia, ni nada. Entonces, de pronto mi maestra, hace algo 5 o 6 años después de ser mi primera maestra, después de 26 años que ya tuvimos aquí, ella lee y encuentra una lectura en donde ella. Yes.
¿A quién? Josh Jiménez. Josh Jiménez, papacito, mi amor. Y dejé pasar. Josh Jiménez, papacito, mi amor. Estamos en Facebook también, ¿verdad? Perdona a la gente de Facebook que no. Siento que nada más estoy en YouTube. Pero bueno, los mensajes que contesto el día de hoy, por hoy regreso divina, performática, intensa, entregada para todos ustedes. Me hinco. Les cuento que esto es el día de hoy. Confesiones de Madame, mis amores, que normalmente estábamos semana a semana, pero bueno, a partir de este trabajo que ya se tuvo que documentar, pues la maestra tenía que ahora sí que rendir cuentas. Ha sido muy, muy rico y confrontante y ha tenido mucho que ver con este laboratorio que ya vamos por los 20 mil y vamos por muchos más. Arnulfo García, gracias por ponerme en mi lugar. ¿Yo? ¿Sí? Ay, no. Perdón, yo Josué, hola bebé, gracias. Valeria Torres Matías, saludos desde Puerto Rico, la reina en puntas, divina y original, Valeria Torres Matías, gracias, mamacita bella. Y bueno, teacher, ay, muchas gracias, profesor Darwin Carrillo, gracias, Bogue, mi sobrina Cora, admira a Betty Bostinco, divina, Dios te bendiga y conserve tu talento siempre, mi querido profesor Darwin Carrillo Luna. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo la pasaste en La Más Draga y qué tal las participantes? En La Más Draga la pasé maravillosamente. Me trataron como reina. Me es difícil a mí de pronto tomar el papel de juez. Javier Félix, gracias, cielo lindo, gracias por sus donativos. Gracias de todo corazón. Bueno, estamos en renovación, teacher, de canal, de página, de nuevos ímpetus, chichis infladas, regresando, haciendo una pausa para refrescarnos y regresar a la música, teacher, para que le den like, suscríbanse y compartan y se metan a www.alejandrabogue.com. No, no es un performance el Requiem para un Alcaraván, no. Alcaraván, no. Bueno, en fin. Hola, hija, buenas noches. Gracias, mi cielo. Y bueno, ahora sí, mis amores, denle like, suscríbanse y compartan. Denis Domínguez, gracias, mi cielo. Roger Valice, gracias, mi amor, gracias. Buenas noches y bienvenidos, gracias. A mí me falta verte en La Más Draga, lo veré en la primera oportunidad. Velo, velo, está muy bien. Fíjate que me gustó porque le comentaba al teacher Mojito. Que estaba yo nerviosa, ¿verdad? Pero me gustó la participación, estuvo lindo y gracias a todo, a Carlita, a Johnny, a Yira, a Yari, ¿no? Yari, mi comadre Winnetona, y la ahijada de mi Rosy Mendoza. El performance es pura improvisación. No, 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 no. Joaquín Castillo. En esta ocasión, el performance, justamente tocaste un tema interesante coreográficamente hablando. No, 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 no. En este caso, sí fue un trabajo largo con la maestra Armenta. Estamos hablando de diciembre del 2019 y lo presentamos el 25, 26 y 27, ¿verdad, teacher? De septiembre. Finalmente fue levantar una cosecha importante, tanto cíclicamente hablando, como yo como una prueba honoris causa de mi nivel dancístico y de mi crecimiento, y no solamente de un nivel dancístico externa y pretenciosamente hablando, no. Un nivel dancístico de que aprendiste con gusto, de que aprendiste con... ¿Qué pasó, teacher? ¿Quieres pupú? ¿Otra vez? Ay, teacher, te voy a hacer bajos instintos, teacher, ¿eh? Te voy a... No, ahí ya otra vez se fue a la pantalla, quién sabe en dónde. ¿Ya viste? ¡Qué mal pedo! Está bien, teacher, sí. A ver. ¡Ah, ya déjenme! Y bueno, mis amores, es un trabajo que hicimos y a la par de la pandemia, por supuesto que hicimos un paro importante la maestra Armenta y yo, y como lo justo se cruzó esto, entonces
Nos enfocamos al principio a montar, a investigar. Ahí sí, en ese tipo de improvisaciones, mi querido Joaquín Castillo, yo tengo que proponerle a la maestra y partimos desde un lugar en donde yo estaba en el 2019, aparentemente cuando la maestra me habla y me dice, ¿qué crees? Me dieron la beca de la Muche. ¿Te acuerdas de que hace unos años, hace unos años, imagínate? Te pedí una carta, pues, ¿qué crees que se ganó? Luis Miguel Romero, además del trabajo de danza, el performance también es un trabajo actoral muy intenso. Mi querido Luis Miguel Romero, buenas noches y gracias, mi cielo. Y en este caso, realmente sí había una partitura coreográfica. Por eso es muy interesante la pregunta que hizo Joaquín Castillo con respecto a no solamente hacer gorgoros y danza contemporánea y revolcarte en el piso, no. Un gran saludo de parte del maestro Chavila desde Iztapalapa para el mundo. Jesús Rodríguez Papa, maestro, besos con cariño y gracias y buenas noches. Te queremos ver en Colima, mi reina. Gracias. Cuando me lleves, papá, mi querido Milton Vargas, mi amor, this is in Facebook, right? Yeah, gente de Facebook, gracias por conectarse, mis amores. Gracias, Nelly Sánchez, teacher de nuevo. Hola, mi amor, a Denise Felipe. Hola, mi amora, ¿cómo está mi porcina? Mi puerca, mi porcina, qué amorosa, ¿no? Linda mi porcina, qué bonito, mi cielo. Y la vieja es culturalmente sofisticada. Gracias por las flowers. Sandra MC, hermana, oye, estamos de plácemes. Estamos todas, ¿verdad? Y más. Gracias, ya somos 20 mil. Eso me da una emoción que de verdad. Ayer presentamos un video, teacher, y estábamos presentes. Salud Lomelí, que te queremos ver en Tepic, esquina con Monterrey, ya sabes, me dice la Salud Lomelí, que se cortó ese copetazo a mi compadre. Te ves guapísimo, mi amor, y te mando un beso. Eso es lo que importa. Y mi querido Joaquín Castillo, ¿qué dice? Deberías de hacer la película de las diabólicas con la super caca. Ay, no. Ay, no, ya, por favor, no, ya no toquen ese vals. Se los pido. Y bueno, mis amores, regresando otra vez a mi parte del cut, a mi parte intensa, y que ha sido bellísimo esta parte de verdad, como dice Rosario. Y como dijo la maestra, en todo este proceso de formación, de creación, de realmente reconciliar la parte masculina y femenina. Aparentemente, te deconstruyes. Te deconstruyes es cuando eres hombre y ya naces mujer, ¿no, teacher? Y ya te vuelves woman, ¿no? Saludos a la gente de Facebook, ya no alcancé a leerlas. La danza es una muestra de expresión corporal y facial que lleva a manos de la maestra Rosario y Bogue se vuelve sublime. Fue muy hermoso, mi querido Aarón Oliva, porque no solamente eso, de verdad, entre todas las propuestas y en estos momentos de investigación que fueron meses y meses, estábamos aquí encerrados con Susana a distancia, como nada más éramos la maestra y yo, y nuestra alma y con todos cuidados, y de verdad fue una confrontación porque eso, además de que se atravesó Confesiones de Madame, que es otra confrontación con mi vida, en este caso era una confrontación como mushe con mi sexualidad. Eso es muy importante, básicamente, más que una tradición como la tradición zapoteca. Gracias, mi querido Mau Flores, mira, mi amor, como toda una estrella, papi. Y el tacón, papá, el tacón, el tacón. Se ve el tacón, teacher, nada más se me ve la patilla ahí. Ay, teacher. ¿Ahí? No, pero más acá, ¿no? Teacher, Nabil Antonio no ha aparecido, pero gracias a Nabil Antonio por los tacones, mi amor. ¿Ahí? Gracias, mis amores. Sí, me siento muy guapa el día de hoy, muy emocionada con esto que les estoy compartiendo. Y yo con esta, no solamente crecer artísticamente hablando, no como humano y reconciliarte con esta parte que aparentemente, según yo, tenía como muy controlada. Y con este trabajo de Mushe, mis amores, fue una reconciliación y a la par del trabajo de investigación trans con Manu. Era enriquecedor. Y realmente no se usó una gráfica
de la tradición zapoteca muxe, que quede muy claro, más bien se basó la maestra en el personaje, su primera bailarina. Yo con la maestra Rosario, que la conozco desde ceros, llegamos a nuestra vida ambas, y le digo, enséñame a bailar, yo no sabía que era una vaca sagrada, y lo era. La maestra venía de un grupo importante formada por una importante maestra de danza y connotada. Y bueno, se separa de eso y ella decide experimentar danza con gente de la vida real. Tiene la teoría, llevándolo a la práctica con nosotros, que formando un cuerpo del cotidiano, un cuerpo diverso, como lo propone el maestro Mojito, formándolo dancísticamente hablando, se logran avances. Obviamente no te vuelves la bailarina del Bolshoi de Liga hasta acá, mi amor, si empezaste a los 29. O sea, hello, te sube acá, pero te sube. A ver, teacher, ¿podemos ahí? Ahí, teacher. Ahí, rotada, ahí. A ver, ¿cómo más rotada? Así, ¿verdad? Ahí, ahí, pero porque estoy en truco. Ahora paradas, cabrón. Y bueno, es meramente personal. Y meramente para que Rodrigo González, te amamos desde Facebook. Gracias a la gente de Facebook. Comadres, vayan dejando su tacón arriba, su like. Mi querido Milton Sumel, gracias por siempre apoyar la causa. Pero qué maravilla la boca poder entender la cultura muxe y poder entender a la persona muxe. Qué bonito eso, teacher. Esa frase es maravillosa y para mandársela a la maestra Armenta, ¿eh? Qué bonito, sí, porque fue, es muy bonito y de pronto, hace poco, porque no faltan, ya sabe, cuando anunciamos, mis amores, no falta la cabrona como la que acaba de bloquear mi Roger Valice, precioso, mi cielo, que ha de haber puesto alguna atrocidad, me puso un ¡ay! ¡Tengan originalidad! Ya lo vuelven todo un circo de comediantes de quinta. Dices, mana, espérate, ¿me has visto qué vamos a presentar? Ya me estás diciendo carpera de octava. No, no, no. Es que realmente fue un trabajo muy interesante porque fue una conocencia, un armonía con teacher, que se atravesó la pandemia, con mi mamá, con mi familia, con mi entorno, todo cambió para bien. Estoy ante todos ustedes más burlesquera que nunca. Saludos desde Oaxaca. Aquí en el Istmo de Oaxaca es la cultura muxe definida como el tercer género, mi amor, exactamente. Fíjate que a eso quiero llegar, y en algún momento tuve la fortuna, mi cielo, porque yo tengo clara mi dualidad y mi estatus de ser una mujer muxe, a pesar de no pertenecer a Oaxaca, ni al Istmo, ni a la tradición zapoteca. Me considero muy dual porque somos mujeres nacidas en un cuerpo de hombre. Punto. Eso es. Somos las dos cosas. Tenemos las dos entidades, tenemos las dos polaridades, tenemos la fortuna de poder tomar decisiones y ver los dos aspectos de los dos lados y también tomar decisiones propias, por supuesto. Entonces, me parece, y yo desde hace algunos años, porque hice una conferencia en marco a un montaje que se hizo en el 2001 en Bellas Artes, que se llamaba De Monstruos y Prodigio, que hablaba de los castrati, y yo hice una investigación extensa con respecto a todo lo que tuviera que ver con trans castrati, que no tiene nada, tiene que ver con nada, ¿eh? En este caso, la tradición muxe también se le define como transexual, mujer trans, hay de todo, hay muxes que están casadas con mujeres y tienen hijos, hay de todo, mis amores, como en todo tipo de sexualidades. Y bueno, son vistos en algunas culturas hindú y creo que también en la misma muxe, aparte de ser muy bendecidas porque se quedan a cuidar a la mamá, y yo lo hago con un amor, hermanas, que me están viendo, si me están viendo, aparte mi comadre del Istmo, ¿quién más me estaba viendo del Istmo, teacher? De Oaxaca, no se saludaron, ¿verdad? Saludos a todas mis comadres muxes. Yo tuve, el año pasado estuve con Toñito, Jarfush Álvarez, el presidente de Quórum, y llevó unas chicas muxes que cocinaron, ay, delicioso. Y yo llegué tarde, pero andaba tan güera que no podía andar de trenzas, porque me iba a ver como francesa radicada en tu país.
atención, teacher. La gente no entiende que el sexo está en la mente, en el cerebro, en el interior. Nosotras tenemos el doble reflejo en el espejo. Exactamente, mi querida Sandra MC. La sexualidad tiene más matices y gamas que los mismos colores, dice Milton Sumel. Carlos Eduardo Mendieta Díaz. Alejandra, un beso desde Colombia. Saludos al parcero Mojito. ¿Ya vio? ¿Desde dónde? ¿Y dónde está el alma dos santos que parece un... No va a venir el día de hoy, mi hermana, que va a triunfar. Ahorita tiene show, ¿verdad, teacher? Para que la sigan y para que la vean también online, pero ya está presencialmente hablando, triunfando. Y bueno, mis vidas, con todo esto que me parecía maravilloso y justamente con ese respeto a la tradición zapoteca de la mujer mushe y lo bien vista y los pasos tan lindos y de una tradición tan bella, precisamente la maestra, y lo platicamos, les dije que ay, todo lo van a volver un circo. No, no es un circo, porque justamente la maestra quiso abordar y no quiso utilizar ni medio arete dorado, hermanas, ni media flor. No tenemos una foto por ahí de la mushe para que, o ya les lanzamos el video de una teacher. Esperemos un ratito más. Ah, pero no tenemos una foto por ahí para que se vayan. Mushe es a partir de la cultura oaxaqueña, pero es parte de la cultura de México, claro, precolombina, desde antes que llegaran los españoles a conquistarnos, desde antes. Entonces, eso es lo interesante, que siempre, en todos los tiempos, en todas las épocas, siempre hemos existido estas mujeres mushe, estas entidades transexuales, transgénero, travestis, una vertiente enorme, teacher, enorme, una vertiente que cada vez gente descubre más. Saludos desde Utah, Alexandra, Camille Munguía, saludos to Yura, my gorgeous. Y bueno, gracias, me dicen en Facebook. Mariana, hermana, te ves preciosa. Besos. Ay, Mariana, hermana, my goodness. Hermanísima, te extraño tanto. Te hemos pensado tanto, ¿verdad, Manu? Te hemos... Nelly, qué guapa y elegante te ves. Muy lindo vestido, como siempre. Hermana, guapísima, mi hermana. Gracias, gracias, en verdad. Y bueno, regresando a la mushe, mis amores. Este trabajo con la maestra Armenta, realmente... Mi trabajo con Rosario, para concluir un poco, la conozco hace 30 y tantos años y vivió todo mi proceso de obra negra en la danza, porque yo tenía, empecé a los 29, formada desde cero. No, yo empecé primero con la experiencia y las tablas escénicas y luego ya vino la técnica. Totalmente diferente al mundo, hasta en eso al revés, teacher. Qué gatada, ¿no? lo que chingo, todo fueran como las religiones con todo respeto, pues sí, también, tienen un perro. Bueno. En este asunto, bueno, retomando a Mushe, Rosario no quiso abordar desde graficar ni usar justamente toda esta belleza Mushe para nosotros mostrar este trabajo dual de reconocimiento y de reconciliación con mi parte masculina y femenina y amarme como una mushe. No es mamada lo que les estoy diciendo, mis amores. Fue un trabajo muy arduo, muy entregado. Lo pudimos hacer nada más para 10, 15 personas. Tres funciones, porque nada más era un showcase para que mi Miss, ay, mi querido Joaquín Cruz, gracias, papá, gracias, papito lindo, gracias, mis amores, bendición, Dios les triplique al mil. Nos odian porque nos tienen en... No, pero ya, no, olvídense de la palabra odio, mis amores, les juro por Dios. Y bueno, de pronto, con Rosario sale presentar este trabajo. ¿Quién nos... Teacher, nos colaboraron, ¿verdad? Recientemente. Judas Teleache, eres un ángel, gracias, mi cielo. Y Joaquino Cruz, gracias, mi Boguet, hermosa, te amo, eres auténtica y tu trabajo merece ser reconocido internacionalmente. Gracias, papá. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, no tengo prisa. Fíjense que le decía yo a Manu, yo he de estar mal hecha, mientras ahorita hay un caos de angustia, de cosas de las que no vamos a hablar en este espacio, ni locas, y ni en el baño aún, ¿eh? Ya basta. Hay que hacerse cargo de sus propios parches, ¿o no, teacher?
Ya vio que no. ¿Viste? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, Daniela Reséndiz, hoy vinieron todas, mi amor. Todo mundo, me encanta. Arturo Lievano Prats, este es un lujo. Estás de lujo esta noche. Te mando un gran beso, mi querido. Me decía mi querido Arturo Lievano Prats, ¿has sido a las festividades? No, en Juchitlán no he tenido la fortuna. Y mira que tengo unas queridas amigas, Ari Vera y Daniela Vázquez, que siempre van a la Vela Mushe, ¿verdad, teacher? Mis almas cautivas, mis hermanas, que les mando un beso, siempre van. No, te quiero mucho, me dice Eric. Sí, gracias, papá. Y me dice, Chorcho, llegas, que venga Mojito a saludar. Que no ha venido, ya vio. Que venga. Y bueno, por ejemplo, está este caso de esta mujer que se lanzó, oaxaqueña Amaranta. Ay, se me fue el apellido. Amaranta Gómez Regalado. Teacher, le voy a leer porque no quiero decir alguna estupidez. Y de por sí chingan, que da miedo. Espérate, no, rápido. Ay, ¿qué tiene de malo hasta? Gómez Regalado, sí. Amaranta Gómez Regalado. Que se postuló, mi cielo, claro que sí, a la candidatura del Congreso Unicameral del Estado de Oaxaca. Fíjate, teacher, qué importante, yo sabía. Muy buenas noches, mi Vogue, linda, hermosa. Buenas noches, Mojito, excelente el tema de las mushes. No solo, y bueno, ya no alcancé a leer, pero gracias, Vikingo Azteca, gracias, el día de hoy estamos todos, qué emocionante, teacher, teníamos mucho. Y bueno, en todo este trabajo de entrega, de estar con ustedes, de todo este caos que se vivió la primavera y el verano de este 2020, mientras creábamos, mientras hacíamos, y lo puedo decir públicamente, porque lo hablé con Rosario, con la maestra, que es mi maestra, mi hermana, mi chamán, mi gurú, bueno, entonces lo hablé y le dije, mira, Manu, como vinimos así, yo me quedo en casa, le tocó el proceso de que habíamos hecho live, transmisión en vivo una noche antes de la madrota y de no sé cuántas cosas más, teacher, en vivo, en Facebook me saludaban. Buenos, Eduardo Mendieta, Mojito, que vengas, que venga, ya vio. Ay, no ha venido. A ver, amor, trae micrófono. Que se lo ponga, amor. Jesús López, de Oaxaca para el mundo, diversidad, cultura y tradición. Jesús López de Red. Qué belleza. Ay, mi amor. Es un estado maravilloso. Y quiero ir al Istmo. Quiero ir al Istmo. Mojito, ¿ya vio? Al Istmo. ¿Cómo está? Bien. Qué más, está contento. ya, sí. Ya está contento. Ya es que ya ahorita podemos darnos el lujo de que ya es la segunda vez, porque la última transmisión que cuando nos fuimos a hacer el trabajo que les presentamos, que les vamos a presentar, fue una transmisión que era tú y yo después de tener invitados. Bueno, el sábado hicimos... les cuento, ya que estamos aquí, recordé, una vez al mes, mis amores, vamos a hacer una fiesta como la del sábado pasado, con una estrella como mi hermana María Daniela, mi comadre santa de París, que te mando un beso, hija, y bueno, mi hermana, una vez al mes, porque bueno, sabemos que ya ahorita, cuídense mucho, mis amores, cuídense por caridad, se los pido. Ya las cosas no es igual que antes. Mira la jefa. Hola, mijo. Ah, mire, ya vio, jefa. Yo aquí cuidándole al peladito, ya vio. Ay, teacher. Qué bonito el tema, ¿no? Tú. Sí, es que no, le comentaba yo a la maestra Armenta que tú te soplaste el machi de hacer show al día siguiente y levantarme podrida con el rímel. No, siempre me desmaquillo, me levanto divina. O sea, siempre, o sea, se caiga el mundo desmaquillada. Desde muy cansada hasta... ¿Cómo te fue? ¡Ay, divino! ¡Divino! ¡Baile divino! Aprendí esto, estrotro, y tiene que ver con lo que estábamos hablando de la filosofía, de la transexualidad, de que sea arriba, que sea abajo. Eso fue fascinante, teacher. No, ahorita van a ver, porque sí, todos los movimientos, todos los... Ay,
Lindo mojito, ya vio, ya vio. Ay, hermana, muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, cuéntales un poquito, tú qué, porque además no me acompañaste ni siquiera a un solo ensayo. Rosario es muy elitista, es muy cuidadosa en su trabajo. Y ahí sí, nada de frivolidad, nada de puterías que andan viendo ahorita con los mis tacones que me regaló mi esposo. Ay, Ay, mira, chichaca. palabra cierta. Y el tema es parte de la cultura nacional y tradiciones, bravo. Claro que sí, mi cielo, claro que sí. Y además sobre todo de esta dualidad que vivimos las mujeres trans, ¿verdad? Y que además hay dos polaridades, dos energías que son inherentes, que están, que no puedes estar disociada una de la otra, no puedes estar peleada una de la otra, tienes que estar contenta. Perdón, si di microfonazo, fui yo. ¿Ya te vas? Espérame, sí, Ah, va a bueno. mirar ahí Ah, ya atrás. vio. ¿Por qué? ¿Y usted? ¿Viste? ¿Cierto? Se me tiene que aprender el cierto, ahorita me lo voy a aprender. William Barrios, besos, mi amor. Y bueno, lo interesante de todo este trabajo, mis amores, fue de verdad, ¿cómo es importante? Yo siempre había vivido, desde que conocí a la maestra, viví muy, muy de cerca este asunto del contacto con mi interior. Y como ella leyó en algún momento, yo conozco una persona que tiene estas características y la maestra es muy elitista y nada más trabaja con la gente de su equipo. Yo soy una experimento, se van a burlar, hijas de su chingada madre, pero yo soy el experimento logrado, porque sí he logrado un nivel dancístico para mí personalmente. No sientan que me siento la bailarina del Bolsol, vaya por el cantiflazo, pero no. En vivo me dice Abel, Abel, saludos desde McAllen, Texas. Yeah, what about my gorgeous? This is it, my your slutty, preciosa, siempre tan guapa. ¿Puedes mandar saludos a mi esposo Noé Serrano, Fede, FedEx? Claro que sí, a FedEx, FedEx. Y a me quitaste muy rápido el video, mi amor. Y a Noé Serrano, ahora sí, teacher, más arribita. Besos a Guanajuato, estuviste increíble en La Más Draga 3. Pensé que me ibas a decir en Las Momias de Guanajuato, mi amor. ¡Ay, teacher! Saludos, Vogue espectacular, divina, Lorenzo Ramos. Y entonces, mis vidas, ya lanzamos el estoy muy emocionada, teacher. ¿Cómo vamos, cierto? Teacher, me veo guapa, ¿verdad? No sé, a ver, hazme un acercamiento. Hace rato que me tenías aquí en web, como en Marlene Dietrich. Ahí. Look me over closely. Tell me what you see. Da 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 before the catati. Da 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 da. Tarán. Ay, ay, ay. ¿Viste el gargajazo, teacher? Ay, qué vergüenza. ¿Ya vamos, teacher? Ay, vamos, vamos. Espero con todo amor y con todo cariño este proceso de la Mushe, dirigido, creado por la maestra Armenta, interpretado por una servidora, rodeada de la gente que amo, incluidos ustedes, porque además han sido parte, ustedes no lo saben, ustedes están detrás de su dispositivo, de su tele gigante. Como si están en su tele gigante, me veo guapa, díganme la verdad, o me veo ya muy chingada, mana, tápate esa cara ya, o sal hablando de espaldas. Vamos y venimos. Teacher, esto es mucha. Vamos y venimos. Tres en tres vivenciales, en donde es toda una síntesis del trabajo que yo he venido haciendo. Perdonen, mis amores, por alguna falla técnica, es una, no es una, es una falla técnica, no es una falla humana, porque estamos bien puestas. Tenemos el docu listo, pero que ahí viene. Creo que así me están diciendo, no, me está diciendo nada, me estoy volviendo loca, mis amores. Vamos con la Muche Paula Victoria. ¿Por qué no se vieron en el Face? ¿Por qué no se vienen del Face? ¿Por qué no se vienen del Face al YouTube, mis queridos, mis amores, para que los podamos leer?
Me encantaría eso, pero bueno, el chiste es que podamos llegar a todos ustedes y que de verdad se unan, le den like y compartan, no nada más al gremio, a la comunidad, sino a todos. La sexualidad, la vida no tiene género, mis amores. Y este trabajo ha sido bellísimo porque me invitó a reconciliarme con esa parte que yo tenía tan peleada. De esto que no se los he podido decir mientras está listo el docu. ¿Ya está? Bueno, vamos y venimos. Ya verán. 40 años de trabajo, 30 años dirigiendo. Y en el momento que me encuentro ahora es muy padre poder reconocer que a mí me gusta trabajar con familia. Los amigos que uno elige, las relaciones que se van generando al paso del tiempo y me gusta la belleza del imperfecto. Amante del mal gusto, de toda esa posibilidad que da el error y lo imperfectos que somos. Este trabajo lo comparto con una persona tremendamente especial para mí, porque ella ha pasado por una etapa de trabajo conmigo que lo he dividido. Cuando uno aprende un lenguaje, cuando uno lo reafirma y cuando uno lo aplica. Este es un momento para ella como para mí en la aplicación de ese lenguaje aprendido en lo que le llamamos danza personal, en una coreografía vivencial y en un intérprete, integral. Ay, teacher, pues ya lloré hace rato, ya ahorita me prohibiste por el waterproof, es hermoso, que verlo en vivo debe ser toda una experiencia, lo es, George Viegas, en China la piel de recordar el momento, fue magistral, el amor y la solidaridad, decían una cosa muy linda arriba, teacher, te doy mi palabra que fue algo hermoso, sí, y además, mis amores, tanto la maestra como yo ha sido, como dijo, el momento de aplicar todo lo aprendido. De pronto vivimos, somos los eternos alumnos de la vida, me dice Alessandría Camil Munguía, gracias por pavimentar el camino para mí y para todas mis hermanas. Estoy muy agradecida, mi querida Alessandría Camil Murguía desde Facebook. Gracias, mi reina hermosa. Gracias, mamita. Pepe Mandalas, qué intenso. Sí, muy lindo, muy lindo. Yo, por ejemplo, esta parte. No les voy a platicar. No, es muy bello el. Pero esta parte interior que tengo muy, muy, muy guardada y que no mucha gente conoce, en este momento pude abrirlo y compartirlo a partir del trabajo con la maestra.
Y bueno, muy bello que te bautizaron las Mushe. Mira, más que nada, más que bautizada, hablamos de un ser. Por eso se le daba esa neutralidad, por eso no se trataba de graficar exactamente lo que es la tradición Mushe. Hablamos de este ser dual, hombre, mujer, mujer, hombre, como se entienda, y esta reconciliación de las dos entidades y este atravesar y oscilar entre una y otra. No puedes escaparte de ti misma, mis amores. No puedes nunca decirte mentiras a ti misma. Y qué mejor que poderlo amar y respetarte de todo corazón y sin hacerme como el libro de Luis Jaime, o sea, porque también la amo, pero no me dice Elis Victoria Ferraz Hernández, saludos desde Honduras, beso Honduras, población trans catracha, te admiramos, población trans catracha, te admiro, gracias mis amores, población trans catracha en Honduras, Pepe Mandalas, muy bello del tema musical, gracias, qué bella energía se sentía, qué linda experiencia. Luis Romero, Vogue and Arts. Ay, sí. Vogue danza. Hay que tener en alto un grado de sensibilidad para ejecutarla. Fíjate que en este caso, mi querido Angelito y a toda la gente que nos está viendo, ha sido muy bello el trabajo porque uno de estos días del showcase fue también. Yo tengo dos mamás en la danza. Mi mamá formativa, que es Rosario. La maestra Rosario Armenta, que es quien está presentando este primer trabajo de tres. Y después vino Mercedes Limón, que hasta el día de hoy sigo tomando. Mercedes es purista, clásica, clásica, clásica. Y son, me encantan porque son iguales pero diferentes. Entonces, el que fue la segunda función, se dieron tres funciones. Estaba yo, me sentía yo ahí con las dos mamás, por lo menos en la primera fue la verdadera Betty preciosa que está en el documental, cómo es preciosa Betty, qué mujer más bella, ¿verdad? Qué mujer más bella, qué fortuna tener a Pochis. Y en la segunda estaban Rosario y Meche, Rosario, mi maestra formativa, y Meche, que es purista y que realmente me dijo, queridísima comadre, sí vi técnicas, sí vi trabajo, sí vi entregas. Me dijo una cosa muy bella y que de repente soy muy payasa y muy india para reconocerlo, pero lo reconozco públicamente porque debo de reconocer mis pasos caminados. Soy un artista. Soy un artista. Manu G, gracias, papá. Soy un artista. Consumada, consumada. Consumada, no, no quiere decir que a Oaxaca presente. Gracias, queridos, gracias, qué bello es Oaxaca. Visiten, ahora sí que casi casi yo como la Secretaría de Turismo, visiten Oaxaca presente, porque además, insisto, la tradición Mushe para mí era muy importante, no quería faltar al respeto esto tan. Tan tradicional, tan de Juchitán, tan de una cultura de muchos años, teacher, de muchos siglos, no podía yo profanar. Más bien, vivía yo, desde hace 20 años me admiran desde Chicago, teacher Charlie Days en Facebook. Gracias, papito, gracias, mi amor. Yo sé que soy una mushe, pero no, ni siquiera, no se trata de graficar. Yo sé exactamente ese tipo de volaridades porque me lo ha dado la danza y porque he trabajado con el cuerpo y conozco las emociones del cuerpo. Conozco cuando me siento triste, que estoy así de lado, cuando la danza es mágica, la danza es mágica, la danza no tiene género antes que otra cosa, y mucho menos una interpretación que para mí es tan íntima, es confrontante, y poderla compartir amorosamente con todos ustedes, ya que estemos en teatro, que yo siento que estaremos hasta el 2021, será un placer que lo vean, porque es un trabajo que tiene que ver con mucha entrega, con mucho. La maestra es fascinante, la maestra Rosario Armenta, y qué mejor que cuando te pueden sacar al nahual que traes en el escenario, ¿no? Eso muy poca gente lo logra, y por eso insisto tanto con mis maestras,
Insisto tanto con mis maestras, teacher, porque Alex Romero, eso no se niega, eres solo un artista, eres un ícono de muchos aspectos, me dice Alex Romero, te mando un beso, papastote, mi amor. Y sí, fue muy bonito que Mercedes Limón, divina maestra, prima donna, que ella es purista del clásico, fue primera bailarina en la Compañía Nacional, tú haciendo roles principales y teniendo un corazón humilde, enorme y bello, bello. Mercedes es bella también. Y estaban presentes ahí las dos, porque además hay mucha pantimedia, digo multimedia. Entonces, pues no es necesario que me pidan que te mencione, me sale del corazón. Pues son con las únicas maestras que me formo como bailarina, ¿no, teacher? Entonces... ay, pero estaba yo aterrada porque ya no sabe, no falta. Ya hizo paso de ballet. Una me dice que es la contemporánea. Ay, ya hizo paso de ballet. Ay, la otra, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Retorcerse. Pues estuve divina. Y además, con memoria coreográfica, porque pareciera que estoy haciendo pendejadas tiradas en el piso. No, hay una partitura coreográfica. Eso es importante que digamos. Primero, son tres escenas importantes. La primera escena es él. El planteamiento es él. El cuerpo, el valor, él. La energía masculina. La segunda escena es ella. Es todo este mi entorno, mi deconstrucción femenina, que ha sido amorosa, feliz, yo feliz. Y el tercero es amigos, porque todos somos todo, y qué fortuna y qué bendición poder reconciliar y poder compartirlo con ustedes, poder, y si me están viendo mis hermanas, las muchas, saben exactamente de lo que estoy hablando. Qué bonito reconciliarte y sentirte contenta y orgullosa de quién eres, de tus raíces, del camino que te tocó. Por ejemplo, en este caso, cuido a mi hermosa madre, que lo hago con un amor, es tan bella, me siento tan bendecida, me siento de verdad, y parte de la misión, parte de la misión, se dice, de las mujeres, es hacerse cargo de sus padres, y eso es maravilloso, mis amores. ¿Qué más, teacher? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Me desvisto? Aquí está, del Istmo de Tehuantepec, te saluda una mujer desde Ciudad Ixtepec, mamacita, mi reina Betsua de Gifs Gallegos, mi reina diosa del Istmo de Tehuantepec. Gracias, mamacita. Ha sido dedicado para todas nosotras, todos nosotres. Gracias de todo corazón, porque sí. ¿Por qué saqué a estupidez? No sé, yo como lo dije ahí, yo era la junta, yo qué, mana, no me van a esperar afuera del metro, ¿eh? Se los dije. No, por eso soy pésima juez. La verdad, porque todas tenemos nuestro mérito, mis amores. ¿O no, teacher? Todas, cuando andamos en... Quiero que me vean, me veo divina hoy. A ver, acomódame la toma, teacher, para que me vea. Me dice Cristina Richie Ortega. Sí, hermana, no sé, no te... Vikingo Azteca, la maestra Rosario Armenta. Tú estabas, Vikingo, el día que vino la maestra Armenta. ¿Ya me puedo poner de pie? Teacher, mis tacones, teacher. Teacher, mis tacones. Teacher, mis tacones. Nabil Antonio, te amo. Gracias, mi cielo. César Acheita Bogui, no me quería perder este programa y desde el metro de la Ciudad de México voy disfrutando tu excelente trabajo y en verdad te admiro. Eres un mucherón, mis amores. Gracias, mi querido César Acheita, otro fiel amigo, compañero, aliado en este proceso tan bonito, tan bello, tan reconciliante, teacher. Tú eres una parte importante, Manu Mojito. Ya vio, ¿cierto? Entonces, me encanta cómo hablas de tu mamá. Cada vez que lo haces, me dan ganas de correr a abrazar a la mía. Es un amor, Bogue. Ay, miren, mis amores. Gracias por estas bellas palabras. ¿Qué me dice desde Honduras?
Elsie Victoria Ferraz Hernández, me regalas un saludo para el programa Qué Escándala HN se transmite en Facebook. Es de chicas trans en Honduras, te amamos. Saludos a Elsie Victoria Ferraz en su programa Escándala HN, que se transmite a través de Facebook con todas las chiquitinas trans en Honduras. Besos, mis amores. Y bueno, el tema ha sido de verdad. Porque además de investigación, porque era importante, de pronto en los trabajos conceptuales, piensa, ¿qué, teacher? O sea, Oliver Begway, en los trabajos conceptuales, como muy interesante dijo Letal ayer en La Más Draga, a veces el conceptual nada más lo entiendes tú, mi cielo. En este caso, tú, en uno de los showcase, estuvieron unas chicas críticas de arte muy interesantes porque dieron una... Estoy en esa tantito, ¿no? Unas chicas que realmente sí entendieron el espectáculo, la propuesta como tal, los movimientos. Obviamente solamente vimos pequeños fragmentitos de cuerpo. Y en Oaxaca está la playa nudista. Ay, no seas cochino, espérate, estoy hablando cosas sublimes. Y tú ves en la playa nudista y la chinga, che vikingo azteca caliente. Me voy a bajarlo. A ver, así vamos a estar. Teacher, que digan, ¿eh? O sea, ¿cómo? Yo hablando de la belleza del ser humano, de lo sublime, de las muchas, me sale estar la playa. ¡Qué bárbaro! Me dice, Vogue, me encantas, Alberto Leiva. Besos, mi cielo, besos. Mi querido, tengo a papazote. Adriel Vázquez, la reconciliación consigo mismo es fundamental para la salud mental. Bello trabajo, Alejandra. Gracias, papá. Muchísimas gracias. Porque es básica, necesaria e indispensable. Imagínense en estos momentos que nos hemos querido... ¡Ay! Aventarnos de las greñas, ahora sí que ya no aventarnos al balcón, aventarnos de las greñas, teacher. O sea, no, ya, se han llegado a... Pero afortunadamente seguimos caminando, mis amores. Somos 20,000 y vamos por más. De veras, es una fortuna poder compartir. Y bueno, reiterando el trabajo de la Mushe, en algún momento si quiero ir alguna vela o algo, me encantaría, porque ahora sí que desde el año pasado tuve la fortuna, mis comadres, ahorita no me acuerdo, unas chicas del Istmo también, me invitaban, pero yo estaba justo empezando a montar esto y me dijo, más bien me mandó documentos Rosario para investigar. Y me dijo, bueno, si quieres ir está bien, pero espérate para que no grafiques, para que tú, quiero ver, tú, a Rosario dice una cosa muy interesante en el montaje, cada cuerpo baila con su historia, y eso es una fortuna, porque en este caso, yo como una mujer trans, como una mushe, pude bailar con esa mushe. Y eso de verdad no es así de chisme no es una cosa linda, bella, inexplicable. Cuando trato de decirla en palabras, creo que desvirtúa el sentimiento, pero bellísimo, bellísimo, eres fantástica, Vogue, me dice Pedro Alberto Mendoza Ortega. Gracias, papá, gracias de todo corazón, porque además mis vidas de veras pareciera muy fácil, y no, parece que nosotros con nosotros mismos creemos que tenemos la vida resuelta, pero la verdad es que somos unas, estamos locas, mis amores. Ahí andamos que de repente, ay, nos tomando ramas y cuidándonos y todo, y por otros lados andamos que hay que encorgo, mis amores. Entonces hay que tener mucho autoconocimiento. Y lo que me dio la Mushe particularmente es mucho autoconocimiento, muchísimo. Infinitamente, no solamente interiormente hablando, sino culturalmente hablando, me adentré mucho a la tradición zapoteca, a lo importante que fue en ese momento
la cultura zapoteca en Mesoamérica, teacher. Y realmente fue, es muy bello. Somos, a veces somos un poco crueles como mexicanas. Bueno, yo no, mis amores, créanme. A mí me encanta mi país. Adoro, 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 adoro las Muses, adoro Oaxaca. Muchas cosas, muchos estados que he tenido la fortuna que nadie me creería que soy mochila al hombro y vámonos, teacher, sin pintura. sí, y me encanta. Es una parte interior que, como dije al principio, para poder tener una vida exterior así de superficial, vacía y hueca y fabulosa, como me gusta, mi amor, tienes que tener interior y entero, no endeble, entero. Alerta, vivo. Alerta no quiere decir para los pleitos. Me dicen Betsua de Gives Gallegos. Te invito para la Vela Mushe en Ixtepec el próximo año, en la primera quincena de septiembre. Esperamos haber superado esta pandemia para poder realizarla este año, que este año se canceló. Pues qué triste, teacher. Bueno, pero ya no pensemos en cosas tristes. Pensemos en que por algo, a mis amigas de Ixtepec, pensemos que es un momento de reflexión para todas nosotras, por eso es tan interesante este trabajo de la Mushe. Hay una parte en donde es ella, que además, ay, no puedo platicar nada, teacher, porque lo vamos a poner en teatro, hasta en una de esas, mis amores, porque es un trabajo que puede ser unipersonal. Un día platicaremos con la maestra a ver si online, ¿verdad, teacher? Como le hicimos con Zuleika Montes. Claro, eso Podría sería muy ser. bonito. Sería bellísimo, mis amores. Sería bellísimo. Porque además es intimista. Y ustedes saben que el día que hicimos Zuleika Montes fue un ejercicio muy interesante que no estaba yo con el colmillo que he desarrollado diario desde hace 5 meses, ticha. Estaba más sencilla. Ni yo. Ni tula. Estábamos en pañales, pues estamos aquí, estábamos adaptándonos de yuyuberas a abueloger. Bueno, yo, la chiquilla está chiquilla, pero yo no. Pues yo no. Entonces, pues ahí andábamos. Pero el ejercicio fue muy interesante porque actuar para las cámaras, que sientes la energía que sí te está viendo la gente. Sí la sientes. Sabes que no están, o sea, no los tienes presencialmente hablando, pero sabes que hay, estás capturando miradas a través de un lente y que parece que no, pero sí lo sientes. Y en ese momento fue muy interesante porque el ejercicio de pasar de joven a vieja con Zuleika Montes estuvo padre, ¿no, teacher? Estuvo muy interesante y creo que tuve la oportunidad que lo vieran mis hermanas. Podrían repetir Zuleika, podríamos repetir Zuleika, pero ahorita sí voy a buscar, iba a decir fideicomiso. Ay, teacher, no, pero voy a trapear de casa en casa, mis amores, para poder gestionar y poder presentar online la moche, ¿sabes? Teacher, ¿cómo ves? Estaría muy bien y sería muy lindo. ¿Verdad? Claro, Porque se además es presta una mucho. experiencia, por ejemplo, ese día, teacher, ese día que grabaste, ay, fue de magia. Fue de magia. ¿No? Me dice, a ver, Oaxaca, como los otros 31 estados hermosos en historia, cultura, tradiciones y bellezas naturales y arquitectónicas, dice Vikingo Azteca, totalmente de acuerdo contigo, mi cielo. Hay una magia en todo Oaxaca. Hace rato comentabas precisamente tú, mi querido Vikingo Azteca, las playas nudistas, etcétera, etcétera. Yo a veces pienso, yo soy, manejo mucho. Estoy medio loca. No, es que yo siento que los lugares, por ejemplo, los lugares naturales donde son tan mancillados, tan comercializados y tan ir a tirarte y a vomitar y todo, son profanados. No estoy de payasa, es mi sentir. Por eso una vez en mi confrontación con las explosiones de las nalgas era eso, que dijera, claro, toda esta energía es a partir de esta simulación humana y la Tierra está enojada.
De veras, me estoy oyendo como Deepak Chopra, mis tíos, pero sí, no, de veras, una gira 2021 en Latinoamérica, no me la perdería en Colombia. Adriel Vázquez me dice, qué hermosa te ves hoy, me dice José Castellanos. ¿Podríamos repetir Zuleika? Sí, pero yo ahorita estoy con la Mushe mucho, muchísimo, de verdad. Y además cada vez es, de pronto, la danza es cruel porque no nada más es... con este registro que se hizo para la beca de Rosario, sino es este asunto de de veras trabajar del alma, de veras trabajar del alma, que de pronto dicen, ay, qué azotada, ay, qué romántica, ay, qué pedera. A Rosa Pelayo le mando un beso a mi hermana Víctor Espinal, que me parezco a Rosa Pelayo, gracias, un besote a mi comadre. Te ves linda, me ale besos desde Tabasco y Turbe Álvarez. Gracias, queridísimo. Sí, y sobre todo es un trabajo, miren, normalmente en la danza, hasta los ballets más grandes, las temporadas son muy cortas, mis amores. No sé por qué extraña razón, a lo mejor yo porque soy hiperquinética, pienso que puedo estar bailando diario, destruyéndome, como me dice mi güera Yolanda Bernal, que te mando un beso, comadre. Me dices que con esos programas que te avientas, gorda, yo creo que quedas 3 días destruida, gordita, por favor, gorda. Come bien, gordita. Ay, mi güera Yolanda y a Sarita, les mando un beso a mis hermosísimas. Entonces, siempre te ves hermosa, pero hoy te volaste el... Ay, gracias, Salvador Ibarra Marín, gracias. Y de verdad... Es un tema bello, independientemente de casarnos con banderas, guetos, estereotipos, letras dentro del colectivo LGBTIQ+. Yo creo que básicamente un autoanálisis y un reconocimiento hacia tu persona, hacia tus miedos, hacia tus inseguridades, superarlas. Reconciliarte con ellas, reconciliarte con tus defectos emocionales, con tus defectos de pensamiento, reconciliarte y vivir en armonía con toda esa paz que puedes llegar a tener. Y eso yo creo que de pronto las mujeres trans, las mushes, tenemos mucha tribulación en la mente, porque son dos polaridades así. Sí, teacher. Sí. De pronto no lo tenemos claro, pero sí es una verdad. Las menciones, pensando que la gente que no vive ni en México conozca un poco más para que, por ejemplo, entre Oaxaca, Guerrero, habita. Ah, sí, todas trabajamos por allá. Yo en Guerrero. No, yo en Guerrero no conozco. No conozco Zipolite, ¿me lo pueden creer, mis amores? Intuyo que la mushe es como un reencuentro con la esencia del alma, teacher. Ay, dice Ángelo Calzadilla. Sí lo es. Sí lo es, mi cielo. Sí lo es. Sí lo es. Es un trabajo muy bello. Muy bello de todo corazón. Porque, teacher, ¿podemos volver a poner Vea, sí. Sí? Ixtepec el próximo año en la primera. Ana. Nos dicen, bueno, sí, saludos desde Guanajuato, Rubí Araujo, Samir Mercado, fantástica en la Más Draga 3, gracias, mi cielo, gracias con todo cariño, me divertí mucho, oye, sí me veo guapa, maquillada, porque me vi como, no, sí me veo bonita, ¿no? Sí. Sí, porque a lo lejos me veía yo como muy deslucida, como dice la Violeta. Ponte más, mi amor, que te ves muy deslucida. Muy disminuida, muy disminuida, muy disminuida. Entonces, sí estuvo muy divertido, mis amores. Desde Chicago, Max Hernández, gracias, mi cielo. Ya fuera de cotorreo, es un gustazo que hayas vuelto al medio del espectáculo. Eres una grande y te sigo desde el 2003, en donde desde Gayola. Desde Gayola, perdón. Dios te bendiga y queremos ser más y queremos ver más invitados. Saludos, bebé. Gracias, mis cielos. Sí, fíjate que de hecho, bueno, el domingo tenemos Viva la Vogue en vivo, with characters, personajes. Por supuesto, tenemos de invitada. Ya voy. ¿Puedo cantar? ¿Puedo rajar? Claro, pues, Laura de bueno. Ita, mi hermana, que viene a platicarnos con su luz y fuerza
Hermanísima de París, te vamos a tener. Va a estar con la Treasure, mis amores, con la Treasure 2020. Vogue Divina HD 4K en puntas, mi vida. ¿Sí me veo guapa en 4K? ¿Sí? Me dicen. Que... a ver. Para. Es que siento que voy a tirar, por eso escojo los brazos, teacher. Van a decir, ahí está, qué feos traces hace. No, pero sí, mis vidas, estoy tan... Ponemos el video, ¿no, teacher? Para otra vez volarnos y retomar tema para la gente que viene llegando. Bueno, que se enteren el tema de hoy y este trabajo. Vamos y venimos. Tres en tres vivenciales, en donde es toda una síntesis del trabajo que yo he venido haciendo en más de 40 años de trabajo, 30 años dirigiendo, y en el momento que me encuentro ahora es muy padre poder reconocer que a mí me gusta trabajar con familia, los amigos que uno elige, las relaciones que se van generando al paso del tiempo, y me gusta la belleza del imperfecto. Amante del mal gusto, de toda esa posibilidad que da el error y lo imperfectos que somos. Este trabajo lo comparto con una persona tremendamente especial para mí, porque ella ha pasado por una etapa de trabajo conmigo que lo he dividido. Cuando uno aprende un lenguaje, cuando uno lo reafirma y cuando uno lo aplica. Este es un momento para ella como para mí, en la aplicación de ese lenguaje aprendido, en lo que le llamamos danza personal, en una coreografía vivencial y en un intérprete, integral. Reinas adoradas, papazotes chacalones y mis mujeres enganchadas. Aquí está su Treasure 2020, papitos, para invitarlos a que se suscriban al canal de Alejandra Bogue Gómez, hijas. Denle like, suscríbanse y compartan, hijas. Vieran qué bonito, hijas. Y si quieren, suscríbanse en www.alejandrabogue.com, hijas. Allí vamos a estar, las esperamos. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten, mamitas. Platíquenos, hija. Díganos, mamitas. Eso es todo, hijos. Simplemente, Betty veo 5. Betty veo 5. Betty veo 5. Actores listos, sus posiciones, la Reina del Norte, escena 7, toma 1. ¡Acción! Adiós, me voy a trabajar. Con cuidado.
Señor director, no traigo el paquete de cocaína. ¡Corte! ¿Cómo de que no encuentras el paquete de cocaína? No me digas que se metió toda. No, así no lo puedo trabajar, la neta. Betty, pero sí sabes que eso es un pro. Eso no es talco, es cocaína. Pues como te atreves, mi amor. Yo vendo cinco actriz, bailarina, influencer, como tal, amor. La reina del norte, la reina del sur, la reina del este, el oeste, todas las reinas, mi amor. O sea, ¿cómo te atreves, mi vida? Tú ya sabes que soy una estrella vivencial. Mínimo me pones un guato, ¿cómo soy vivencial, mi amor? ¿Cómo crees? Me dice, se prepara. O sea, yo no puedo trabajar así, señor director. Mira, ay, yo no puedo trabajar así, señor director. Ya. Ya he trabajado con divas, pero esta se pasa de la raya, ¿eh? Es otro nivel. Por supuesto que soy de otro nivel, mejor que no conoces, gato, por supuesto. Betty Veo 5, actriz, bailarina, cantante profesional, impulsa, mejor como que... ¡Profesional! Si tú eres profesional, yo soy Brad Pitt. ¡Ya, silencio! ¡Silencio! Por favor. Paz, armonía, actitud zen, vamos a seguir trabajando, respiramos todos profundo, a sus posiciones, denle otro paquete de talco al señor, por favor. Ay, que venga la buenisciclana y la gata esta que me limpie la cara, mi amor. ¿Cómo va a salir así, mi amor? ¿No crees? Está bien. Ah, la reina del norte, escena 7, toma 2, acción. Adiós, me voy a trabajar. Muy bien, cariño, con cuidado. No olvides tu paquete de talco, perdón, de talco. ¡Corte! ¿Por qué dices talco, Betty? Ay, mi amor, que es una improvisada, una inventadísima. Inventada tú, mi amor, que tú cinco actriz, bailarina, cantante, profesional. Sí, profesional y punta. No me remedes, mi brozo. ¿Cómo te atreves? Una estrella, tú trepándote a las barbas. ¿Cómo te atreves, mi amor? O sea, no soy tu amiguita la que te emborrachas con el Emmy, mi amor. ¿Cómo crees, mi amor? Señor director, no puedo trabajar así. ¿Alguien sabe dónde está la delegada? La delegada es que, bueno, la confundieron con Betty y cuando llegó la original, la corrieron. ¡Ay! ¿Cómo se confundió conmigo, mi amor? ¿Qué le coño no hiciste eso, mi amor? No está la delegada, qué mala onda, no te atreves, mi amor. O sea, que lo... No te atreves, no te atreves. ¡Silencio! Tomen posiciones y vamos a empezar otra vez de arriba. Okay. La reina del norte, escena 7. Concentrados, toma 3, acción. Adiós, me voy a trabajar. Sí, cariño. Señor director, la actriz se está drogando. ¿Sí está viendo? ¡Corte! Mi amor, por supuesto que me estoy drogando, gato. Es una estrella vivencial, ya sabes, el método y una... ¿El método? ¿Cuál método? Ay, permíteme, mi amor. O sea, ya sabes, yo, la Butler, Ibarachobu, o sea, hello, mi amor, Los Ángeles, Hollywood, ¿te ubicas, mi amor? ¿Te ubicas, mi amor? O sea, ¿dónde estudiaste tú, mi amor? ¿En el CEA o en la Casa Azul? ¿Sabes qué? Renuncio. No, yo renuncio, amor. Soy una vez te digo. No, yo renuncio primero. No, yo renuncio. Sí, ¿eh? Sí saben que están bajo contrato, ¿no es verdad? Lo firmaron. Ay, no me acuerdo, ¿eh? O sea, estaba pedísima, Franco. Bueno, pues sí sabes que tienes que cumplir con el trabajo y hacer la escena, ¿verdad? Sí. ¿Quieres ser famosos? Ah, ya soy famosa, mi amor. Te digo 5, en las redes, actriz, bailarina, sí, seguro, chaval. Vale, gato, mi amor. Pues, ¿le seguimos o yo con los amorados? Ay, como veas, ¿eh? No, perdón. No. No, señor. Ya sí me gusta, sí me gusta. Tomen las posiciones, respiramos, nos concentramos y adelante. La reina del norte, la reina del norte, escena 7, toma 3, acción. Que no se les olvide darle like, suscribirse y compartir. No se hagan pendejos, mis amores. ¡Claro que sí! Su amiga de siempre, Talina Preciosa, la dama del buen decir. ¡Claro que sí, mi cielo! Simplemente, Betty Veo 5. Betty Veo 5. Betty Veo 5. Pupú. Está
estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Bougainville. Estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Bougainville. Estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Bougainville. Estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Bougainville. Estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Bougainville. Estamos de regreso, hijos de la chingada, aquí en Viva la Bougainville. Claro que sí. Viva la Muy buenas tarde. ¿Qué hora es, carnal? Noches, madre. Noches. Buenas noches. Distinguida audiencia. Respetable público, empresarios. Líderes de opinión. Políticos. Clase distinguida y elegante. Es un gusto estar con todos ustedes. ¡A huevo! ¡A huevo! Con aquí la señora madrota. Con un gusto estar con ustedes. Un poco encabronada, caray. Chale. El otro día organizé una onda. Ay, perdón, estoy un poco, pero no se nota en la cámara, ¿verdad, carnal? No, sin pedos, ¿no? Vamos. Pues organizo una fiesta con dos, tres niñas. Oriana, una chica. Todas. Llegamos. Y mi madrota, usted como los. Entre más añeja, más chabocha, Luis Herrera. Gracias, carnal. Acuérdate que gallina vieja hace muy buen cal. ¿De qué ríes, carnal? Estoy. Parezco Tamara Garina en los Caifanes, carnal. Me cae de madre. Pero bueno, madrota, se le debe la comisión hace 3 meses. Exactamente, Milton. Entonces por eso estoy muy encabernada a huevo, porque organizo una onda con dos, tres niñas y de las meras, porque una se viste vulgar, pero maneja personal chingón. A huevo, envío por exótica, carnal, a huevo. ¿No? Entonces. De pronto ya trabajamos y hasta yo. A ver qué gusto pató. ¡A huevo! ¡A huevo! Saludcita. Dame trabajo, Frida Monroe. ¡Entrale! Mándale tu mensaje a Manu Mojito, ¿verdad? Claro. Que te manden. Agenciamos. La gallina vieja ya no pone huevos. ¿Cuál es el pedo, carnal? Pero si es buena, ¿cuál es el pedo? Bueno, entonces organizo la fiesta. Ya estuvo el, como siempre, el movidón. Ya saben, el viejo, todas las chavas, todo. Y a la hora de que, pues, oye, te puedo hacer el depósito en 2 semanas. ¡Sájate a la peca! ¿Cómo, carnal? Es que me redujeron el presupuesto. ¡Sácate! Oye, carnal, ¿a poco yo te di las nalgas en cómodas mensualidades, ojete? ¿Cómo, carnal? Que sí, que viste la porrona. ¡Sácate a la chingada! Pues si una no merece ni respeto, ojete, ahora hasta me vas a querer pagar menos por tus pedicures, carnal. ¿Por qué? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Madonna, invítame a tus fiestones, Joaquín Castro. Joaquín Cruz.
Oye, entonces dices, a mí me vale madre. Bueno, no me vale madre, la mesa. Pero qué poca madre, chingadera y media. Dinero que ni es de nadie, chinga. Por y una que trabaja con el sudor de huevo, en el sentido literal, o que a huevo. Y dale su chingadera, por eso tiene uno que ser autosuficiente. No, chica, espérate, carnal. Está bien, claro, está. Yo creo, pero... Acomídete, cabrón. Acomídete, no hay pedo, Mándale saludos a mi esposo. Se llama Paris. Te amo, dice Frida Monroe. Besos a Paris. Gracias, papá. Tu cuchi, mamá. Entonces, qué poca madre. Ya, y es una pendejada vivir peleadas y pendejadas y pendejadas uno y peores, la güera, la morena y la rumbeira de Brasil. ¡Qué poca madre! Ajá, con todo respeto, dice, oye, amarga, hay sus crucerillas. Madre, la neta. Con todo respeto, y luego ponen qué comediante. Ya ven que madame elegante, hay hasta foto, ¿no, carnal? Hoy no se nota, ¿verdad, carnal? Me veo sobria, ¿no? Sí, me veo sobria. Oigan, ¿saben qué? Vino el dueño del inmueble de aquí, del Divine. Entonces, con todo el respeto que me merecen, perdón, con todo el respeto que me merecen, y si quieren les falta respeto, tómame acá, carnal, para que me den Gucci, mamá. Carnal, como Angélica Chaín en sus años mozos, ¿no, carnal? ¿Qué es eso, carnal? ¿Qué pedo, Está bien, ¿no? Regresamos a la otra. Perdón. Entonces, si se van a agarrar a chingadazos, agárrense lejos de una. Porque la verdad, una puta pero decente, carnal. Madrota pero decente, carnal. Y sí, culerona y todo, como todas, pues en esta pinche vida tenemos que echarle ganas, sino que nos suben a las barbas, carnal. Perdón, ¿ya vas a poner mi música? Quiero hacer un strip para la gente, carnal. Oh, chinga. Puedo bailar, no hay pedo. A ver, lee los comentarios de Fer. Poncha madrota, dice Jorge Romero. Oye, mi amor, no tengo ojos en las nalgas, carnal. Dice Paola Rentería Betancourt. Saludos desde Las Vegas, Nevada. A huevo. A huevo, mi Paola Rentería Betancourt. Hasta el gabacho y el mero de ciento. Escúchame. Yeah, a huevo. Yo tengo una gringa en el equipo, la Beverly, carnal. Para que no se haga pendeja, pues, ¿cómo llegó a México, carnal? Con el respeto que me mereces, carnal. No es bueno vivir peleados, agárrate a putazos, a huevo. A ver. Oh. Oye, a ver, y la Rora ahorita tiene una licencia. Están moviendo el fundillo. A ver, Sebastián Jaramillo. Aleja, saludos desde
New York City. Besos, mi querida Paco Salazar, madrota, periquera. Oh, ni se nota, carnal. No, perrito, carnal. Entonces, Cayetana, ¿cuál Cayetana, carnal? ¿Me la van a dejar, Cayetana? Bueno, podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Claro. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué se se me cayó algo de los nada, ¿verdad? Es que hay como unos tronidos, pensé que eran mis rodillas. Pero no, ¿verdad, carnal? Con todo respeto. Oye, oye, ya me encontraste mi música, este. Déjame dejar el vaso para no hacer estropicios. Oigan, antes de que les mueva las yayas, mis amores, suscríbanse, denle like y compartan. Y saben qué, chingados, sean felices cada quien su parche. Y que no permitan que nadie les haga nada que ustedes no quieran, a la chingada, a huevo. Quieren respetar putas y borrachas, pero muy buenas muchachas, a huevo. Y ahora sí, música, maestro. Gracias, a huevo, ¿no? Oye, carnal, ¿sabes qué? Mándame traer una médica móvil, ¿no, carnal? O tráeme un tanque de oxígeno. ¡El cuerpaxo! ¡A huevo! Que no las obliguen a hacer algo que no quieran. Si solo se trata de un stripper. Déjalo, Oliva. Entonces, 20 pesos el baile. No mames, por lo menos 200, no sé, ojete. Oye, mínimo el par de medias, carnal. ¿No? Aguanta un piano, no mames, me dice Jorgito Romero. Gracias, gordo. Pero me veo decente, ¿no? Ama de casa, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Que las putas. ¡Ay, las putas! Se ven ahí el escurridero. Y la puta es una.
carnal. No van las otras porque tienen el anillo y dan el anillo. Es otro precio. A huevo, es lo mismo, carnal. A ver, ¿andas borracha? No, fíjate. Me siento en mi mejor momento. Me decían en Facebook, ¿no? Sí. No, suelta madre. Oye. Dímelo todo. Suscribirse, darle like y compartan. Oigan. Y móchense porque hay que pagar la renta. Ya nos vamos, ¿no, carnal? Me siento ya bien peda. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Ahogada. Ahogadísima. Hasta las huevas, como dicen en tu país. La madrota, el oso. ¡Ay! Todos tenemos pelícanos en el alambre, carnal. ¿Cuál es el pedo? Salud. La madrota enseñando el oso, pero ¡a huevo! Llegando mi adorada sus empeños, cita, citadina. ¡A huevo! Madrota. ¿Madrota? ¿Madrota? ¡Qué tranza! Oye, oigan, muy bueno. ¿Qué, carnal? Envías 50 estrellas, Marcos Aquino Ramírez, licenciado en Derecho. ¡A huevo, Melik! Vente, carnal, te invito unas nenas, a huevo. Hay que estar con la justicia. ¡A huevo! Azael Osorio Escalante, mamacita, todo por el rostro y por todos lados según el precio, papá. Además, que se pongan de acuerdo. Oye, ¿no hagas esos bailes? ¿Qué dice? Marco Aquino, papá. Otras. Oye, carnal, me las voy a pegar en los pezones, carnal. Oh, ¿cuál es el madrota? Despierta, hay una alerta de tsunami. Chal. Ah, eso es muy principio de los 2000, ¿no, carnal? Muy principio del 2000. Ya, hasta yo que estoy, ya estoy a un paso de Morelia, carnal. Ya, sé que. Pero bueno, a mí no me anda imitando, me dice Saúl Omer. Sácate, ojete, pinche Saúl Omer. Oye, ¿te parece si mando un carro de plataforma digital? Porque no las voy a mencionar, ojetes. Con todo el servicio y te lanzas si no la ponemos, mi Saúl Omelí, a huevo. Ok. Principios de los 2000, pero sí, buenas noches. Ay, pues sí, pelones, carnal, a huevo. Pues sí, en los principios de los 2000 hasta me andaban rasurando el chocho como la Britney Spears, cabrón. El día que le dieron el beso de la mujer, Madonna, chingó a su madre. A huevo. ¿No? ¿Ok? ¿Qué pasa, madre? Ah, ya, chale. Oye, muy bueno. Ya González saludó desde Costa Rica. Pura vida, carnal, mi tico hermoso. Oye, ¿sabes qué? Me siento hasta el culo ya, carnal. Buenas noches a toda la gente en Facebook, a toda la gente en YouTube y a toda la gente que hace el favor de compartirnos tanto una sonrisa como una reflexión. ¡Ay, qué profunda! Dispensarán el uso aguada. Pero bueno, buenas noches. ¿Qué? Otras 50. Marcos Aquino, oye, papá, creo que te estás ganando un... oye, papá, o sea, a ver, ¿estoy correcta? Correctísima. A ver. Tan. Mira, como Orfeón a gogó, carnal. Mira, oye,
Gracias, papito. Muy buenas noches, tengan todos. Oye, va a venir la colega Bogue. Va a venir a despedir, ¿verdad? Claro, a despedir. Oigan, un fuerte abrazo. Recuerden atorarle con protección, carnales, entre si son chicos grandes y mamelucos. No se dejen chichifear y respétense. Y putenle también al huevo, pero con respeto. Buenas noches. Señores usuarios, yo soy Linda, la chiquita del grupo, pero en realidad ahorita vengo de la Rorra, la estrella porno del Divine. ¿Cómo es eso de la marrana de tres cabezas? Ay, pues muy fácil. Imagínate que estás en el circo, que eres una foquita, ¿no? Y que quieres tocar así la marcha de Zacatecas con varias trompetitas a la vez. Pues qué mejor. Por eso es marrana de tres cabezas. Porque la primera es la inocente, la segunda es la puta, y la tercera, pues ya sin dientes, ya que se te va con todo y todo, ¿no? Entonces imagínate, tienes al policía, al mecánico y al plomero. ¡Uy, qué manera de excitarse de tal manera! Pues que mejor, no dejas a ninguno sin sentir el placer. Y con ustedes, la marrana de tres cabezas. Primero, muy sensual, ¿eh? Arr, boca de Marilyn Monroe. De Tim Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, a ti te ve. ¡Fue! Y te ayudas con la mano. Y le gusta que hagas como marrano. Ya cuando estás llena así como si fueras una ollita de atole, empieza la parte sexy. Los echas así como si fueran no sé, como si fuera una fuente, y los cachas con tu rostro. Paz, paz, paz. Eso te ayuda, pues, para que sentir tu carita así como Cleopatra cuando se bañaba con leche de burra. Pero tú, en vez de leche materna, es leche paterna en tu rostro. Ya que te pusieron los billetes en las chiches, porque nada es gratis, te los ponen y gracias, pa, gracias, pa. Y por último te despides con un buen mugido de marrana. Y bueno, chicas, esta es una recomendación que les doy porque su amiga soy. Buenas noches. Amigos, en esta cuarentena COVID-19, su amiga Betty BO5 les recomienda usar gel antibacterial. Es importantísimo para la prevención sanitaria. Sabor al alcohol, mi vida. Permíteme, no hay problema. Es como si te agarras un cestito, ya sabes, una gomita, un alcoholito, como un cestito de anís, ya sabes. No, a ver, permíteme tantito, ¿verdad? Pero permíteme, mi amor. O sea, con él, en una de esas, yo por dentro, quemada el esófago, ya sabes, divina, gloriosa, en causa, me encanta, en gloriosa, no se lo tomen, o como quieran, se pone bien, no importa, que, o sea, no hay problema, nadie sabe, bergamota. Permíteme, o sea, no me grites, mugroso, me estás pagando, me tienes aquí encerrada desde hace días, gato. Estoy divina, o sea, mi amor, pero, o sea, si yo voy a recomendar un producto, pues lo tengo que probar, mi amor, o sea, tú no sabes. O sea, yo sé que no se debe tomar, pero sabe alcohol, o sea, me recordó las parties, pero, o sea, mi amor, estoy aquí encerrada, necesito un drink, ya sabes, o sea, que lo, mi amor. Y así yo les invito a que si se van a estar destruyendo la piel con el alcohol, pues de una vez le den una chupada al alcohol, mi vida, ya saben que es antibacterial, por dentro desinfectada, esófago roto, estómago destruido, pero todo va por dentro, no se nota, mi amor, se nota, ya sabes, divino, el antibacterial. Mis amores, muchísimas gracias por habernos acompañado en una transmisión, emisión más de La Vogue en Vivo, Confesiones de Madame. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportaciones, gracias, mis amores. Son recibidas para que se les tripliquen a más con todo el amor del mundo. Gracias. Estamos haciendo este trabajo autosustentable
ya aparecerá un anuncio. Sabrina Spelling Plate solo viene los domingos cuando hay invitado. Así es, mi querida Sabrina Spelling. La tesoro es con invitado. Tienes toda la razón, mi querida Luisa Herrera. Gracias, mi hada dorada. En verdad, siempre es un placer poder verte y poder disfrutar tu talento. Gracias, mi cielo. Y en ovaciones muy raras viene los jueves. En ocasiones muy raras viene los jueves. Sabrina Spelling la 3 sale los domingos, sí. Mi Vogue hermosa, gracias por tu arte, gracias a ustedes, mis vidas, gracias porque me permitieron compartir esta coreografía de la Mushe, este trabajo con la maestra Armenta, este trabajo con el maestro Mojito, sobre todo esta parte interior que pocas veces se habla de sí misma y aparentemente nos ponemos mil máscaras como el luchador, pero hablando de mil máscaras, porque no somos la misma persona cuando estamos en el baño, que con la comadre, que con la mamá, que con la amiga. Entonces normalmente podemos llamarle transmutación, transexualidad, transgénero, como de verdad. Son muchas vertientes, teacher. Por eso, perdón que esté volteando para allá, mis amores, pero es que estoy viendo a mi teacher de frente. Entonces son muchas vertientes y ha sido muy interesante que a partir de tanto la palabra Mushe como la tradición Mushe desde Ixtepec y desde el área zapoteca del Istmo de Tehuantepec, es un honor haber podido compartir, haber enriquecido mi alma con esta sabia cultura. Vogue, échale muchas ganas, se te quiere. Gracias, Marcos Aquino Ramírez. Gracias, mi cielo, gracias en verdad. Y yo estoy muy contada, muy contenta haciendo este trabajo con ustedes. Yo no sabía lo que era una Mushe hasta que vi que iba a salir este programa. Por eso adoro a la Vogue, siempre se aprende algo nuevo. Gracias, mi querida Sabrina Spelling, de todo corazón. Es que de verdad, y no, claro que sí, mi vida, mi cielo precioso, claro que sí, mi cielo. En verdad, no, es por primera vez creo que compartimos algo tan íntimo y por eso quería también próximamente ya tendremos noticias de poderlo presentar en un foro, en algún museo. Me gustaría que todo el mundo estuviera presente y fuera testigo presencialmente hablando de este trabajo tan íntimo, de esta propuesta de la maestra Armenta, interpretada por una servidora. Mis amores, recuerden suscribirse, darle like, compartir, reír, verlo, compartan, córtenlo en cachitos, véanlo. Vogue, deberías de usar el tema que usabas en Tesoreando con la Tesorita, la canción sella, yo sé el que a hierro mata, me la sé de memoria, mi cielo. No, pero ya, la Tresur 2020 viene con todo, y de pronto, créanme que poder bifurcar y desprender esa parte del pasado a la Tresur 2020 ha sido un proceso interesante. Entonces, por eso no usamos tarararararán, tatán, tatán, tarararán, tan. Mis vidas adoradas, tesorotes chacalones y mis mujeres engañadas. Esto es Tesoreando con la Tesorita, yayay. No, ahorita estoy más relajada y más simpática, sí, no. Me oigo a veces, mis amores, y miren, yo agradezco mucho, ¿eh? Fuera de cualquier chingadera y de lo que pudiera pasar y dijera, en dimes y diretes, ay, no, yo te amo, Vogue, gracias, me dice Harold Lobio, fue de dimes y diretes, me divertía yo muchísimo. Realmente, lástima que de pronto era ríspido el ambiente, porque sí, se podrían dar 10,000 cosas. Y me encantaba, y en ese momento se pudieron haber evitado cosas, pero tal vez teníamos que atravesar por ellas para poder estar aquí con ustedes. Por eso nos usamos el que a hierro mata. Y eso es una fortuna, poder renovarse o morir, mis amores. Reinventarse, reinventarse. Cuesta un huevo, ¿eh? Suena muy fácil, pero a ver, reinvéntate. Carlos Machado, mi cielo, gracias. A mí me encanta tu personaje. Yeah, this is an amazing moment. Yes, I love you also, yeah. Carlos Machado, hoy vinieron todos mis maridos y todo, ¿verdad? Priandemia Frenesta, ay, 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 qué pipiris, hija, de veras, papito.
tienen que verme los domingos, tienen que ver a la Tesoro, realmente ha sido también, miren, parte de eso, eres la mejor mamacita dorada, Saúl Jiménez, gracias mi cielo desde Facebook, ha sido un trabajo interesante porque este regreso de personajes del pasado no solamente es traer un personaje desde un lugar de que le voy a hacer nada, no, es esencialmente retomar que algo que inventaste, que te nació del alma y que si ya lo vas a retomar de todo un proceso que ha pasado, tiene que renovar, tiene que cambiar, tiene que mutar, tiene que crecer, tiene que enriquecerse, como todos en la vida. Y creo que esta 2020 encontrará su camino, ya encontrará su logo, ya encontrará su momento. Estamos en este laboratorio. Ay, ¿qué podría aportar del mundo a partir de ese talento? ¿Qué me decían? Una cosa muy bella ahí arriba, teacher. Edgar, no... Universo diverso, hay tanto que México puede aportar al mundo. Aparte de este talento, eres tú, señorita Alejandra Bogue, y al guapísimo y carismático Manu Mojito. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, mi cielo. Universo diverso, gracias a ustedes, mis amores. Diego Petri, extraña. No, es que no me han visto de Talina Preciosa, mis amores. Yo les invito a que visiten mi canal de YouTube. Yo les invito a que visiten nuestro portal de internet www.alejandrabogue.com. Tenemos cosas muy interesantes. Venimos trabajando en esto desde antes de la pandemia, teacher. Yo soy de las de 1500, es clásico. Ay, me encanta. Priandemia presencia. Ay, bueno, ya este Nick, mi cielo, ya en controversial, claro que sí, mi cielo, claro que sí. Entonces, de verdad, mis amores, créanme que todo este trabajo, y que reitero, teacher, y no es panfleto, tú bien lo sabes, por ejemplo, ahorita que regresamos a un jueves con estos anuncios, con esto que queríamos compartirles con la Mushe, con Madrota Bizcocho. Y todo eso que, por cierto, ¿dónde está mi agua? Que se me seca la boca, literal, no me importa tomarle de la botella, teacher. Creo que la dejé acá afuera, ¿verdad? Bueno, ni modo. Y bueno, mis amores, es un deleite. Y es un deleite de corazón. Y es un deleite poder estar de regreso con ustedes. Y es un deleite, nos vemos, es un deleite estar creando para todos ustedes. Consulten la página de YouTube, consulten el canal de YouTube, consulten la web oficial www.alejandrabogue.com. Recuerden suscribirse, darle like y compartir, mis amores, de amigas, de chavitas, de comadres, en íntimas. Sí, mis vidas, no tiene nada que ver si eres gallo o no gallo, lo que traigas entre las patas, si te parece chido, compártelo, a huevo. Perdón, me estoy viendo muy patriarcal, heteronormativa, mi cielo. ¡Claro que sí, mi cielo! Bogue, no sabes cuánto te debo en mi vida. Eres la más grande y te amo con el alma. Eres la maestra de un artista, de un artista 360, un verdadero artista que es integral y preparado, aunque las nuevas generaciones ignoren tu carrera, y se pasen de bufonas. Gracias a ti, varios podemos estar aquí. Te admiro mucho. ¿Quién fue, teacher? Qué bonito. Iván Olmos. Gracias, mi cielo, gracias. Pues sí, tenemos un camino recorrido. Ha llegado el momento de levantar la cosecha. Y es un momento que me gusta compartir con todos ustedes, aunque no me lo crean, porque llevo horas aquí bufando, ¿verdad, mi cielo? ¡Claro que sí, mis amores! Aquí frente a las cámaras me da pena, hija. ¡Pérate, hija! ¡Pérate, mamita! Entonces, de verdad, en esto vamos a seguir compartiendo. Vienen cosas muy interesantes. Estén pendientes, mis amores. Gracias por suscribirse, darle like, comparta. Y ahora, únanse. Consúltenos, estén pendientes de nuestras redes sociales. Maestro Mojito, Mojito, venga a despedir, ya vio. 110 likes, comadres, perfecto. Poca madre, en jueves, en chavitas, en divinas, y de regreso estamos divinas, ¿no? Tichero, ¿qué opinas? A ver, gracias. Ay, gracias, gracias. Felicidades, gracias por tu talento, Bogue, me dice Enrique Calderón, teacher. No, pues muchísimas gracias. Y qué bueno estar otra vez las jueves. Ay, sí, teacher, ya nos hacía falta. ¡Cochinas!
No, sí nos hacía falta y lo comentábamos hace rato, teacher. Que sí. Nosotras nos gusta estar inventando. ¿Qué deberías platicarnos sobre tu convivencia? No, mi amor, es un tema íntimo. Yo las quería mucho a las dos. A las dos. Y en particular, pues tenía buena convivencia con Carla Luna. Y con ambas. No opino. Porque yo les tenía aprecio a los dos. ¿Y qué tal mi mojito? Ya vio. Está su mamá. Por ahí anda. Ah, por ahí anda, ya vio. La suegra. Ay, teacher, gracias por esta emisión y por este programa. No, y por el Mojito and Arts. No, gracias, bueno. Teacher. Y bueno, tendremos cosas lindas. Por lo pronto, Laura de Ita entrevistada por la Treasure este domingo y sorpresas que se enterarán a través de nuestras redes y nuestra plataforma. Muchísimas gracias, mis amores. Teacher, corre mientras yo les hago un desnudo artístico integral. No, ya hice. Entonces, ya. Con eso fue suficiente. Mis amores, buenas noches. Pásenla bien. Estén consigo mismos. Escúchense. Y no se azoten. Con todo cariño. Se los digo con amor. Buenas noches. En lo que sigues bufando, claro. Es que no, yo soy muy necia. También de pronto quiero que... quiero todo, ¿ya? ¿Ya? ¡Ay, qué bárbara, maná! Sí sirvió la dieta, de veras, es increíble y todo, maná. Estoy... ¡híjoles, qué bárbara! Y tanto que maldije al transvesti este joto de la Alejandra Bogue, que porque la dieta y que no sé qué, y mira, maná, ¡ay, hasta tengo mejor cuerpo que ella! Bueno, es que yo sí soy mujer, me veo guapi. Ahora sí parezco modelo de pasarela, maná, ¿tienen? ¡Wendy, qué bárbara, eh! ¡Wendy! ¡Ey! ¡Wendy, mala! ¡Ay, qué bárbara, mala! Pues sí, me compré. ¿Cuál? Te quedaste dormida, mala. Y en plenas horas de oficina se va a meter un ratero y todo, mala. A ver, ¿cuál es el ratero, hija de la fregada? Tú y yo tenemos un pollito pendiente. ¿De yo qué? No sé qué carambas. Tú y yo ya no somos amigas, fíjate. Ay, ¿cómo no, mana? No seas así. ¿Cómo de que no, mana? Eres una traidora y traicionera y todo, cancionera y todo, mana. ¿Pero pues yo qué hice? ¿Yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿cómo es que por qué, mana? Ni te hagas porque ya viniste con la dueña del salón de belleza, con la gringa, y te arregla. Mira, mana, no te hagas. Hasta a todas las deja igual, mana. El otro día vino una morena de fuego, mana. Y también la mandó con las puntas rosas, mana. Ay, mana, bueno, es que no, tú, mana, la última vez que vine me diste la madre en el pelo, ay, mana. Ay, ¿cuál es la madre? Sí, cabrón, no, parecía Madaleno. Todo el mundo me gritaba bien feo en la calle. ¿Cuál Madaleno? Sí, es, mana. Es, mira, es como mi look de ahorita, mana, que hasta... ¿Te acuerdas de Virginia Sendelemente? Que nada más tú y yo nos vamos a acordar, mana. Ay, no, sí, pero, sí, pues, mana. Pues sino que googleé en todo. A ver. Ay, no se espantas, hermano. Ay, no, pero no seas así. Oye, somos amigas desde que éramos así. Bueno, yo era más chiquita que tú. Ay, ahora resulta tu mala. Todas hasta bien chiquitas. Eres bien mala amiga, mana. Pues sí, a lo mejor no te favoreció, pero te hizo un perfecto trabajo, hija. Ay, bueno. Te hizo un perfecto. Pero tú eres que me tienes que aguantar todo, porque para eso somos amigas, para que me aguantes en las buenas, en las malas y en las peores. Ay, estás loca. Yo cuando te hago cualquier cosita me dejas de hablar un montón. Hasta tuvimos que hablar así con el productor y todo para que me dirigieras la pala. Y todo. Ay, ni te hagas la payasa, mana. ¿Cuál es que te dirigiera la palabra? Pensa, es más, ¿sabes qué, mana? Yo no sé ni por qué estoy hablando. A ver, mormojito, dile a la señora que estoy muy sentida con ella, que es una pinche grosera igualada, que porque anda diciendo que le desgracié la cabeza y que le desgracié la vida, que porque la gringa la mandó, que no te creí todo. A ver, dile, por favor, a la señora chiquita, os debo decir, Rodla. ¡Ay! Hay que perdonar a los amigos, ni que tu pinche madre también, como ya se va a casar con mi hijo, mana. Ay, sí. De verdad. Oiga, señor Manuel, ¿le puede decir a la señora Wendy que me perdone, que no sea así? Wendy, perdónala. Es
que no, mana, tiene que entender que, mira, yo que soy bien hija de la chingada, tengo que, si le hago cosas, que se aguante, mana. Y si luego yo no me aguanto, pues sí que debe de entender que yo sí fui mamá y sí soy un poco sensible. Ella, la verdad, no. Y creo que ya tienes miomas y estas cosas. Ay, no, estás loca, ¿cómo crees? Yo sí lo uso y todo, ¿eh? Ay, como así, hasta que estoy, no, no. Ay, con la, pues con esto es ya la marrana de tres cabezas. Mira, nada más una cosa, hija de tu pinche madre. Ay, voy mana. A decir, mana. ¿Qué, mana? Nada más porque desde tantos años y nos han tratado la gente bien feo y todo porque peinamos artistas y todo, mana. Pero no ven que por dentro tenemos un corazón fuerte, mana. Bueno, eso sí. Siempre nos ven como las trabajadoras del glamour y todo. Pero también somos seres humanos. Y un poco de ponepolvos, mana. Pero qué chingada madre. Pinches artistas se sienten la gran cagada y se nos tratan como si fuéramos menos que mierda. Pues eso, mana. Sí, mana. Oye, por eso debemos de apoyarnos. Pues mana. Sí, mana, ándale, pues te perdono y todo. ¿Qué quieres que haga, mana? Oye, mana, ¿no quieres que te invite un pozole? Ya lo abrieron acá en la esquina y todo. ¿Qué hagas, mana? Con Susana Babich, perdón, con Susana de Ay, claro, mana, ya sabes, nos echamos así repelente y todo. Salimos con el bozal y ya nada nos da. Oye, mana, fíjate que no me lo vayas a creer, que antes que llegara, híjole, estaba yo soñando que estaba así de delgadita, mana. ¿Tú? Ay, bueno, ¿qué tiene de malo, mana? Pues algún día yo de jovencita estuve así mi cinturita. ¿Y cómo le hiciste para bajar de peso, mana? Ay, no sé, mana. Pues vamos al pozole, mana. Ay, pues tiene que subir. Oye, ¿habrá pozole de keto, mana? ¿Keto? Pues sabes que travesti esta la Alejandra Bogue, que la dieta keto y que no sé qué, mana. Ay, ¿por qué le dices travesti, mana? Ay, pues porque es hombre, mana. Ay, ¿y qué? No seas envidiosa, mana, nada más porque ella se ve más guapa que nosotras, mana. Pues eso sí, ¿verdad, mana? Se arreglan mejor que una. Eso sí, mana. Sí, ¿verdad? Por... Ay, esa fue una disculpa de porquería y la perra seguía y seguía. Que no se les olvide darle like, suscribirse y compartir. No se hagan pendejos, mis amores. ¡Claro que sí! Su amiga de siempre, Talina Preciosa, la dama del buen decir. ¡Claro que sí, mis fielas!